En realidad lo que yo quiero que se sepa es que mi hermano ayudó durante mucho tiempo a Barrios con el problema de adicción que tenía. Eso habla bien de él, de cómo fue toda su vida, lo buena persona que fue. Y bueno, algo pasó y que es justamente lo que hay que averiguar. A estas alturas, ¿no? ¿Cómo avanza la causa? ¿Se avanzó algo? ¿No avanza nada? Bueno, en primer lugar quisiera decirle que está a cargo del doctor Diego Cusell, después el ayudante fiscal, el doctor Lavilla. Está trabajando muy bien la policía a través de la brigada de dirección de la provincia de Jujuy. Lo que acá, sobre todo, queremos resaltar el buen trabajo que están haciendo. Decir, como dice Ofelia Biombo, la persona, el ser humano. Yo como papá quiero pedir ayuda porque tengo el concepto de que no todas las personas son malas. Hay buenos seres humanos. A esos buenos seres humanos de Jujuy necesitamos que nos ayuden. Necesitamos aportar pruebas. Es muy probable que gente de Jujuy sepa algo, vio algo, tal vez tenga algunas fotos, tal vez tenga algunas filmaciones, porque en realidad, a grosso modo, este siniestro ocurrió entre el viernes a la noche y el sábado a la madrugada, sobre todo en la zona de Ciudad Niva, Cuyaya y el centro. Necesitamos pruebas, necesitamos que nos ayuden, porque nosotros también sentimos el respaldo de mucha gente buena, sentimos el respaldo y el acompañamiento y el excelente trabajo que está haciendo el Estado a través de la justicia y a través del poder de policía, pero nosotros también como familia queremos ayudar, queremos aportar y necesitamos a esa gente buena de Jujuy que las hay, que por favor que nos ayuden. ¿Por qué sostienen que hay un solo implicado? ¿Se habla que hay más implicados? Bueno, hay distintas versiones, pero deben ser respetuosos y seguir justamente y acompañar el trabajo que están haciendo los investigadores. Nosotros simplemente hasta ahí sabemos. Debemos darle la libertad, la seguridad y el acompañamiento precisamente a la policía, al ayudante fiscal y al señor juez de la causa para que ellos hagan con toda libertad el trabajo que les compete y nosotros acompañarlos y apoyarlos. ¿Confían en que se va a esclarecer el hecho? Bueno, tenemos mucha confianza de lo que estuvimos viendo, porque permanentemente nos llama, nos informa, estamos en contacto, vemos, digamos, que están haciendo un excelente trabajo, pero falta, por la cuestión muchas veces estructural y tantos casos que debe haber seguramente en la provincia de Jujuy, que para eso, ¿no? Para esa parte, digamos, que a ellos les falta, es lo que nosotros debemos aportar. Queremos aportar pruebas, queremos aportar más pruebas y somos optimistas de que esto se va a esclarecer. En memoria, digamos, de Franco y en memoria de tanta gente buena que existe en el mundo. Ofelia, ¿cómo era el Piola? Vos como hermano, ¿qué decís? Bueno, el Piola era Franco, mi hermano. Era excelente persona. La verdad que todos los mensajes que recibí fueron un montón de gente que me decía, él me ayudó en tal oportunidad, tuve un problema económico, él me dio trabajo, eso creo que es con lo que yo me quedo, es con lo que elijo quedarme, porque, y hasta todo, cómo fue pasando, creo que es muy importante recalcar que él ayudó a esta persona Barrios durante un montón de tiempo porque él tenía problemas de adicción, le pagaba el tratamiento psicológico, psiquiátrico. Sabemos que él fue el que lo llama para decirle me estoy por suicidar, entonces él va a ayudarlo y no sabemos más qué pasó. Entonces creo que eso habla mucho de lo que fue mi hermano como persona. ¿De quién era el domicilio de Ciudad de Niva donde ocurrió el hecho? Alquilaba él ese departamento. Seguramente mucha gente va a estar viendo esta nota, va a estar viendo esto.
¿Qué le decís a todas esas personas, Ofelia? Que necesito que me ayuden en este momento. Creo que esto no puede quedar así, no solamente por lo que ya pasó, porque hoy mi hermano ya no está, pero hay más personas, hay cómplices, hay gente que ayudó, hay gente que o estuvo ahí o ayudó a que esto no salga a la luz. Y creo que es también un peligro para todos los que quedamos acá, porque no puede andar gente así suelta. ¿Llegaron algunos mensajes como dándote información o dándote, por ejemplo, esto, ¿no?, de que se habla de que hay más personas involucradas? ¿Te llegaron mensajes con este tipo de datos? Me llega, sí, me llega. En realidad llega de todo. Obviamente nosotros aportamos lo que podemos aportar. Todo yo voy avisando y de mensajes, ya sea muy chiquitito o muy importante, voy avisando al comisario, voy ayudando a la investigación. Don Hugo, es difícil, ¿no?, la situación, pero ¿cómo se sigue ahora? Bueno, en primer lugar queremos saber la verdad. Vamos a poner de parte nuestra todo para saber la verdad. Acá queremos saber quién es el responsable o los responsables. Tenemos que ir justamente a través de una denuncia penal. Queremos demostrar que nos toca ahora, pero que la justicia existe. Por otra parte, en referencia a lo que comentaba Ofelia, yo soy el papá, así que lo conozco. Tengo muchas cosas para contarle. Una, hace un año me pide Franco que googlee de un agente de alto comedero que una señora que tenía mucho perro y pedía ayuda. Yo lo busqué, la ubiqué a esta señora, conseguí el contacto, se le pasé a Franco, y ¿qué hizo Franco? Compró alimento para los perros, se los llevó. Así como eso, tengo muchos casos, muchas pruebas de quién era Franco. Así que creo, somos optimistas, que la gente sana, la gente buena, nos va a ayudar. En días anteriores al hecho, ustedes compartieron con él, estuvieron con él. Él no decía nada, no hablaba nada sobre de juntarse, de estar con estas personas. ¿Algo que ustedes recuerdan? Yo lo único que sé es que él, con este chico puntualmente, Barrio, se había peleado hace un mes aproximadamente, porque este chico le había robado del departamento una Play 4, que la denuncia en la policía ya está hecha, y de ahí no se habían visto más, digamos, esa había sido la última vez hasta el día viernes. Bien. Muchísimas gracias. ¿Sí? ¿Hay algo que ustedes quieran agregar? Por favor. A mí me gustaría dejar justamente mi número de celular, y siguiendo con este pedido de ayuda al 388-4042-416. Esperamos la ayuda, la colaboración de toda la gente de Jujuy, y que realmente con un gracias muy grande vamos a estar esperando, que seguramente va a ayudar muchísimo a esclarecer esta causa. Yo quiero sumar algo, Juancito. Creo que es muy importante el tema de la ayuda, y tiene que ser rápido, pero una cuestión de tiempos. Yo lo que me enteré, digamos, ahora, la verdad que no sabía, es que las cámaras tienen un tiempo, digamos, de grabación. Por ahí no necesitamos el que la persona declare o que dé su nombre por miedo, porque obviamente lo entiendo. Pero sí, por ahí nos sirve el decir, quizás yo vi en tal calle y tal calle, más o menos a tal hora, como para buscar la cámara. Yo no sabía que las cámaras graban y tienen un tiempo, y a veces duran 7 días, a veces duran 10, y se borra. Entonces esas imágenes se van a perder, y obviamente son imágenes muy importantes que pueden resolver este caso mucho más rápido. Simplemente agregar y agradecer el acompañamiento de dos letrados locales, el doctor Luis Canedi y el doctor Patricio Sarsuri, que nos están apoyando desde el punto de vista legal. Así que, además de nosotros, también
los estudios, digamos, de estos abogados están disponibles si alguien quiere acercarse, dejar pruebas, o lógicamente también directamente en la Brigada de Investigación de la provincia de Jujuy. Muchas gracias.